En el marco del cerco Tutunichapa y en cumplimiento a la fase 5 del Plan Control Territorial, elementos policiales y militares mantienen dispositivos de seguridad dentro y fuera de dicha comunidad, que por años fue el centro de almacenamiento y venta de droga. Los registros en las viviendas son apoyados por la unidad canina de la División Antinarcóticos de la PNC. De manera simultánea, en el cerco La Granjita, la PNC se capturó a cuatro sujetos por el delito de agrupaciones ilícitas. Los detenidos son José Luis Vázquez Jiménez, de 33 años de edad. Moisés Eliseo Pérez Rodríguez, de 21 años. Edgar Iván Artiga Hernández, 45 años. Estuvo detenido por tráfico de drogas. Se verificó la destrucción de 20 locales que servían como fachada para la venta de droga. Según investigaciones de la policía, los sujetos se mantenían en los comedores para informar la entrada o salida de policías, además de vender los narcóticos en dichas instalaciones. Uno de los locales pertenecía al líder de la red de venta de drogas. ¿Y tú qué opinas de estos cercos militares? Escríbelo en los comentarios, síguenos en Mágico TV.